Caballero, ¿da poco? Señorita, contame simplemente qué beca venís a tramitar. La secundaria. Ajá. ¿Es para tu hijo o para qué? Sí, para mi hijo. ¿En qué escuela va? Está? Comercio 1. La beca es muy importante, ¿no? Y ayuda. No es mucho, porque el importe no es mucho, pero bueno, por lo menos ayuda. De esta manera, digamos, palias un poco la situación. Y sí, en este momento sí. ¿No es la primera vez que la solicitas? No, no, esta es renovación. Bien. El trámite de la beca. ¿Es la primera vez que la solicitas? No, el año pasado la tuve por el segundo mejor promedio, así que... ¿Y qué estás en secundario, no? Sí, en una escuela técnica. Bien. ¿Y la beca ayuda? ¿Te resulta útil? Sí, me ayuda un montón por el tema de a veces comprar también cosas de la escuela o cosas para mí, también me ayuda muchísimo. ¿Y a qué escuela vas? A la Juan Medita. Señora, ¿usted también por la beca? Sí, querido. ¿Para quién solicita? ¿Para su hijo, para nieto? Para mi hijo, para mi hijo. ¿En qué año está? Pasa quinto año. Bien. ¿Y es la primera vez que solicita beca? No, ya hace varios años que la tiene. ¿Resulta algo, una herramienta? Muy práctico, porque le ayuda para comprar a veces cosas que no le alcanzan para la escuela o necesidades. Él la utiliza bien. ¿Qué hace? ¿Qué es el Instituto Becario? El Instituto Becario tiene su columna vertebral en lo que es la entrega de becas. Becas de estudio de nivel secundario y nivel superior, sea terciario universitario, que es nuestro fin primero que le dio creación al instituto a través de una ley. A través del tiempo, el instituto va a cumplir 30 años ya de su creación. Ha generado otros programas y servicios que están todos vinculados con el apoyo a la educación. Indudablemente, nosotros trabajamos para la educación de los chicos de nuestra provincia, ya sea la educación formal, y tenemos algunos programas que se desarrollan desde la comunidad, desde la construcción sociocomunitaria, pero que tienen repercusión directa sobre la educación. ¿Qué me refiero a esto? Un programa que se llama Educando en Movimiento, donde trabajamos con niños que no son becados, que son de 6 a 13 años, 12, 13 años, hasta que ingresan al sistema educativo secundario, con clases de apoyo en los barrios y otras actividades que están vinculadas a la actividad física, a las actividades recreativas y culturales.